Se terminó la carrera 2, lamentablemente no pudimos terminar. Un toque que me dio un Lincoln Co. en la primera vuelta. Me dejó fuera de carrera, tuve que desertar, así que ahora estamos entre carrera 2 y 3. Los chicos están trabajando en el auto para poder repararlo y volver a largar ahora en la carrera 13 en quinta posición, así que vamos a ir dando pelea. Después de una clasificación que no salió del todo bien, la performance fue muy buena porque quedamos terceros con un auto que no está este fin de semana mostrándose competitivo. La marca tiene 60 kilos y bueno, eso es lo que venimos penando durante el fin de semana, pero se largó a llover justo a último momento y eso nos benefició un poco. Pude hacer una buena clasificación, quedar tercero y después, lamentablemente, el tiempo de la Quali 3 nos lo sacaron y el de la Quali 2 también por haber bloqueado a más en la vuelta rápida. La verdad que no lo vi y el equipo tampoco me lo pudo avisar por radio, así que bueno, un error mío me cuesta grillas de penalización, largar muy desde el fondo y en la carrera básicamente tratar de esquivar todos los accidentes. Se terminó rompiendo la suspensión en uno de los roces y ahí se terminó la posibilidad de sumar buenos puntos en la primera carrera del día domingo. Fin de semana negro, lamentablemente no pude sumar prácticamente ningún punto, solo uno del quinto puesto en clasificación hoy. Ahora en carrera 13, un toque rueda con un Hyundai en la largada, se me rompió el brazo de dirección, me quedó doblado y después de 2-3 vueltas tenía el volante muy torcido, se terminó partiendo. Así que bueno, ¿qué va a ser? Son fin de semana que hay que tragar, digerir y mirar para adelante. El campeonato se puso muy apretado, perdimos la ventaja que teníamos, así que nada, bueno, todavía quedan 3 fechas, hay mucho trabajo por hacer, éramos muy lentos en lo derecho, así que eso nos perjudicó mucho este fin de semana, sobre todo a la hora de correr, y bueno, trataremos de trabajar sobre esto para las próximas carreras y consolidar puntos cuando no se puede estar adelante, tratar de llegar. Era el objetivo de este fin de semana, sumar algunos puntos, pero lamentablemente no se ha dado. Bueno, se terminaron las 2 carreras del día domingo. La verdad que fueron caóticas, así las describiría yo, porque hubo muchísimos accidentes. Nos pudimos recomponer muy bien, especialmente en la tercera. Llegar octavo, sumar 9 puntos y mantenernos en la lucha del campeonato. La verdad que este fin de semana fue muy difícil, no fuimos competitivos, salvo en la clasificación de hoy por una condición de pista que fue inestable, un poco de suerte. Y después en carrera es muy difícil poder seguirle el ritmo con 15 kilómetros menos. Esa es la realidad. Te pasan por un lado o por el otro, así que la verdad que me voy un poco decepcionado en ese sentido. Hay equipos que estuvieron guardando todo el año y ahora están poniendo más potencia que no sabemos de dónde realmente aparece. Pero bueno, a pensar en lo que viene y tratar de que el equipo encuentre esa pérdida de potencia que tuvimos.